Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en vivo con una nota muy importante para la comunidad de La Prida. Para saber más información sobre el posible regreso del tren de pasajeros, está en línea con nosotros Jorge Canolic. Él es integrante de la Cámara de Comercio del Partido de Torquín, que nuclea Sierra de la Ventana, Villa Arcadia y Saldungaray, y también es integrante del grupo de vecinos autoconvocados Que Vuelva el Tren, que han trabajado mucho en este tema. Jorge, buenas tardes, gracias por atendernos. Ramiro te saluda. ¿Qué tal, Ramiro? Gracias por el espacio y un saludo a toda la gente de La Prida. Bueno, te agradecemos también a vos por tu tiempo. Tuviste la oportunidad de reunirte con autoridades de trenes argentinos. Si querés contanos primero, lo que la gente se está preguntando es si va a volver el tren durante este año. ¿Cuál es la información que tenés vos? Mira, la expectativa nuestra en estos últimos meses fue un poquito en aumento porque vimos que Trenes Argentinos estaba activando algunos ramales que habían sido desactivados también en el 2016, al igual que el nuestro. Uh-huh. El caso el que va a Pinamar, ¿no? Pasando por Madariaga, bueno, y en otros lugares también se iniciaron tareas. Así que, en realidad, nosotros como desde el grupo de Cámara de Comercio, a principios del año pasado, cuando fue el cambio de autoridades a nivel nación y provincia, ¿no? Uh-huh. Hicimos una acción conjunta con las cámaras de comercio de La Prida, de Coronel Pringles, la nuestra, de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia, Saldungaray, también está Atucos, una asociación de turismo que hace muchos uh-huh. años trabaja ahí en la localidad, y también con los vecinos de Cabildo, que no tenían conformada una Cámara de Comercio, pero que sí tienen una agrupación, amigos de la estación, que son los que están de alguna manera manteniendo ahí las instalaciones. Así que bueno, la acción de hace ya una semana atrás fue una audiencia que gestionamos mediante contactos de la Cámara de Comercio con el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y bueno, fue reconfortante escuchar de él en persona que la voluntad de volver a recuperar de este servicio por el ramal Pringles que nos une estaba, que en el mes de marzo van a comenzar un relevamiento ya profundo del estado de las vías, porque bueno, el paso del tren de pasajeros tiene que ser habilitado nuevamente por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, ¿no? Uh-huh. Comisión Nacional de Regulación de Transporte que debió exigirle durante los años de operación a Ferrosur que mantuviera las vías en condiciones, pero que parece que no tuvo la eficacia que se necesitaba en ese momento. Esperemos que ahora pueda habilitarse la circulación. La voluntad de Trenes Argentinos es inducir a las mejoras que haya que hacer, que sean necesarias para que el tren circule con seguridad. Dispondrían de material rodante como para recomponer el servicio. Uh-huh. Y estiman que en la segunda mitad de marzo, sobre fines de marzo, podrían ya empezar a tener un plan de obra cierto, con el cual arriesgar una fecha concreta, que por supuesto el deseo nuestro es que sea en el curso de este año, ¿no? No ha habido, Jorge, todavía una comunicación oficial, ¿no es cierto?, de decir vuelve el tren tan fecha, pero vos ya lo escuchaste de parte de las autoridades, y bueno, imagino que la gente tiene que confiar esta vez en que vuelva el tren, porque como bien nombrás, ya es un pedido histórico, que bueno, vos has levantado esta bandera, pero ya lleva varios años. Correcto, sí, a mí me tocó esta entrevista en particular. A ver, yo te lo diría de esta manera, escucharlo esto de un funcionario que ya puso en marcha la empresa para recuperar otros ramales, me da una buena impresión, digamos, ¿no? O sea, de que no es solamente deseos, porque, bueno, lo han hecho en otros ramales. El ramal nuestro, a juicio del que fue jefe de estación y que por supuesto tiene sus contactos a nivel de operación de las vías,
entiende que lo que es la velocidad promedio de 50 kilómetros por hora, que era la que tenía el tren antes de suspenderse del servicio, hoy se podría cumplir. Por supuesto que este no es el tren bala, ni mucho menos, pero si mejoramos en la calidad del material rodante y tenemos un transporte seguro que nos pueda conectar, y por lo menos habremos recuperado un derecho al transporte público que nunca debió ser cancelado, ¿no? Bien, Jorge, para recordarle a la gente, por ahí mucha gente sabe obviamente, pero en estos años capaz que se nos perdió, esto que vos estás nombrando sería todo el ramal Pringles. ¿Cuáles son las localidades que se verían beneficiadas? El ferrocarril Roca une Buenos Aires con Bahía Blanca, pero a partir de Olavarría se divide en dos ramales. Uno que va por la Madrid, que se mantuvo operativo en el servicio de pasajeros, uh-huh, y que en el caso del distrito nuestro pasa por la cabecera del distrito, que es Torquín, pero que de nuestras localidades queda a 50 kilómetros. O sea, te imaginas que encima en un distrito en el que no es que tenés un transporte amigable para ir a la otra localidad, por lo tanto, ni para el turismo ni para los usuarios se transforma en una uh-huh, alternativa. Y el otro ramal, porque siempre se mantuvo, durante la semana se mantenían vivos los dos ramales. Por el ramal de la Madrid circulaba en una primera época dos veces por semana, y por el ramal nuestro, el Pringles, que une a partir de Olavarría, La Prida, Pringles, Sierra de la Ventana, San Ungará y Cabildo para llegar a Bahía, lo hacía en su momento tres veces. Después se invirtió esto, pasaba dos veces por este ramal y tres veces por el otro, pero bueno, siempre teníamos la alternativa de ir en tren a las cabeceras, digamos, del ramal, o bueno, conectar con otro transporte en otro lado y a la vez comunicar las localidades, ¿no? Que estos son, digamos, es el servicio que nos fue quitado en julio del 2016. Bien, bueno, Jorge, imagino que esto es un logro que celebran, si bien obviamente falta ver el tren andando, ya como decís vos bien. El caso de Pinamar, que se dijo que iba a volver, fue hace poquitos días que ya está funcionando el servicio de pasajeros. Cuando trascendió esta información en las redes sociales, la gente, la verdad que es impresionante cómo se hizo eco de esta noticia, porque se está esperando un montón. Así que bueno, vos ya nos decís que desde Trenes Argentinos te confirman, digamos, sin fecha todavía. Confirmó el presidente, la máxima autoridad, digamos, de Trenes Argentinos, confirmó la voluntad de restituir el servicio. Por supuesto, tienen que hacer el relevamiento, que lo van a hacer ahora a principios de marzo, uh-huh, y estimaban, como te decía, que recién a fines de marzo tendrían la posibilidad de, con una planificación en mano de las tareas que hay que hacer, porque también hay que ver el estado de las estaciones. Yo sé que en la localidad de La Prida la estación se mantiene muy bien, porque creo que hay una parte de las oficinas municipales que están funcionando allí, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, en Pringles se conservan también, acá en Sierra de la Ventana, tras una gestión de los vecinos, el que era jefe de estación, empleado de Ferroaires, pasó a depender del municipio, que es Marcelo García, que hace un trabajo fenomenal de la estación, que está bellísima, pero bueno, bellísima y vacía, ¿no? Uh-huh. Saldungaray tiene la parte edilicia en bastante buenas condiciones, así que lo que le queda es, bueno, recomponer esa parte, ver la parte de administración y del personal que estaría gestionando esto. Así que bueno, no arriesgó, y con buen criterio, diría yo, una fecha concreta, porque necesita saber bien el estado de obras que hay que afrontar. Y por supuesto tendrán que ver también con el operador Ferrosur, que ha estado haciendo un mantenimiento mínimo para que circulen sus trenes. Tendrán que ver qué parte no han hecho y tienen que hacer, y sobre todo en un contexto en el que esa concesión termina ya el año que viene, y realmente para asegurar la operación del tren de pasajeros, bueno, habrá que ver qué decisiones toma
el Estado respecto de estas concesiones, ¿no? Cuando ha habido empresas que no han sido responsables desde el punto de vista social, ¿no? Uh-huh. Esto, Jorge, la última, si querés, y después te dejo, si querés agregar algo. Esto volvería entonces en manos del gobierno nacional, digamos, sería un servicio estatal. Bueno, claro, cuando la gobernación anterior disuelve Ferrobaire, que era la empresa que da este servicio, todo lo transfiere a la Nación. Uh-huh. Incluso el 18 de enero estuvo por aquí el gobernador, Axel Kicillof. Tuvo oportunidad de estar en una rueda de prensa con él y hacerle la pregunta concreta, si era posible recuperar el servicio de trenes uh-huh. en este año de pasajeros. Y bueno, la respuesta fue que hay mucho interés en que así sea, que es algo que ya no está dentro del área ni el presupuesto de la provincia, por esto que te estoy diciendo que uh-huh. pasó a Nación, pero que estaban reuniéndose justamente con el Ministerio de Transporte de Nación y con la gente de Trenes Argentinos para recuperar estos ramales. Así que bueno, fue una señal positiva también, pero bueno, obviamente no era un anuncio que podía hacer el gobernador, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, por lo menos yo lo que diría es que respecto de otras gestiones que nosotros hemos hecho desde el Llano, estamos teniendo buena expectativa, buenas señales. Por supuesto, vamos a hacer el seguimiento como corresponde hasta que el tren circule, porque es importante también darle continuidad, digamos, a estas tareas y que realmente se cumpla lo que se dice. Uh-huh. Así que estaremos ahí monitoreando el tema, pero realmente alentamos una expectativa positiva, sobre todo porque, bueno, a mí me tocó personalmente tener la entrevista con el anterior presidente de Trenes Argentinos y realmente te diría que fue, a ver, no un maltrato, pero sí un destrato, vamos a decirlo así, decirle en ese momento yo me apersoné en representación de los vecinos, junto con dos concejalas de nuestro distrito, Marita Skolak y Mónica Sagredo. En realidad nos autoinvitamos, porque el presidente de Trenes Argentinos de esa gestión pasaba por la estación de Torquín, pero para nada se puso en contacto ni a través del intendente ni nadie con la gente. Así que bueno, medio que en ese momento le hicimos las preguntas del caso y su respuesta era algo así como si nosotros le habíamos reclamado a Ferrosur, como si fuera el usuario del servicio de trenes de pasajeros el que tuviera que lidiar con una concesión que el mismo Estado otorgó a un privado, con lo cual acá no se trata de que los usuarios tengamos que litigar con los privados, sino que bueno, que Ferrosur haga su negocio lo mejor que le parezca, pero no a costa de anular un servicio que por supuesto ellos se escudaron en que fue una decisión de provincia, pero cuando no hicieron las inversiones que tenían que hacer para mantener las vías en condiciones, fueron decisiones que seguramente les permitieron ahorrar mucha platita, ¿no? Bien, Jorge, bueno, si querés agregar algo, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, vamos a estar atentos a los próximos meses, obviamente, con esta noticia. Sí, yo creo que bueno, me toca a mí responder en este cuestionario, digamos, y me ha tocado a raíz de la entrevista con el presidente de Trenes Argentinos hablar en varios medios, pero bueno, somos un grupo de vecinos que han hecho un trabajo fenomenal desde el inicio de esta ausencia del servicio. Los primeros vecinos que trabajaron en esto recolectaron 5.000 firmas entre habitantes, turistas. Se ha trabajado mucho en Pringles también, con los vecinos de Pringles que estuvieron presentes, con los de La Prida nos estábamos justamente sumando, y la acción conjunta con la cooperativa, con la Cámara de Comercio de La Prida fue muy importante, porque realmente fue una expresión de una parte de la población que se ha visto afectada, ¿no? Los comercios minoristas por la ausencia de estos servicios. Así que bueno, sí, mi comentario de cierre sería el agradecimiento a todos aquellos que han dedicado su tiempo, su energía, sus recursos para tratar de recuperar este servicio que, como decía antes, nunca debió sernos quitado, ¿no?
olaprida.com.ar.